Hi. Good evening. Hello, hello. Nice to see you, Veronica. How are you? Hello. Hello, Waldir. All right. Okay, we're going to, well, this time. Okay. Quisiera saber cómo van con la plataforma, si han avanzado, en qué lección van y cómo la han sentido, si han tenido algún problema. Hi Vanessa, hi Catherine. Okay, welcome. Para todas la pregunta, ¿han podido avanzar con la plataforma? ¿En qué lección van? Waldir? Hello, good evening. Hello, good evening. What lesson are you? ¿En qué lección va? Voy un poco atrasado, voy por la 1.9. Ah, ok, at the beginning, ok. Pero Recuerden que estoy avanzando. ok, good. Todavía tenemos un par de días, por eso quise hacer el recordatorio el día de hoy, porque prácticamente entre jueves y viernes tenemos que hacer el midterm test. Prácticamente la programación para esta semana es avanzamos hoy con una actividad y vemos si empezamos con el siguiente tema que es Professions. Si no, Professions queda para mañana, lo podemos completar en una noche. Y el jueves hacemos un repaso para estar listos para el examen. Y ya el lunes hacemos el feedback para ver qué pasó y qué estará pasando. Sí me interesa que vayan avanzando con la plataforma, porque por lo menos otros grupos me están reportando errores en la plataforma. Entonces no quisiera que se toparan con esos errores el jueves antes del examen y vayan confundidos al examen. Entonces, entre más puedan avanzar en estos días, mucho que mejor, pues porque si así vamos viendo si todo está bien. Si encuentran un error, ¿qué podría ser? Que están poniendo la respuesta según cómo lo vimos en clase, según cómo entendieron, según cómo está el ejemplo y no les pega. Entonces, de eso mándenme un screenshot o lo reportan a Jason también o a su contacto en inglés corporativo para que lo arreglen, ¿ok? Porque puede ser un error de mistyping, que lo han escrito mal ellos en la plataforma, el programador, y nosotros estamos bien, ¿verdad? Entonces, para que no se frustren. All right. No sé si hay preguntas, algo que haya quedado como pendiente de ayer para hoy o durante la semana, let me know. No questions? Are you sure? Vanessa, you're sleepy today. Okay, no worry. Okay, ¿quién me dice qué vimos ayer? Y Catherine. como las cosas Ah, Vanessa, yes. de la casa, algo así. The vocabulary of the house. Good. And Catherine, ¿qué más vimos? Much. How much. Good. Algo nuevo que vimos, el how much y how many. Lo vamos a usar bastante hoy. Sí. ¿Qué más vimos? Stephanie. Buenas noches, teacher. No sé de qué están hablando. ¿Qué vimos Acabo de ayer? entrar. Ah, no worry. ¿Qué vimos ayer? Es que ayer el internet me falló y ya no pude. Oh, okay, then pay attention. We're going to have a summary. Vanessa says that we studied the vocabulary of the house. Okay, bedroom, bathroom, furniture, what else? Garage, hall. And Catherine says that we study how much. Son preguntas que usamos casi siempre para saber cantidades. How much and how many. How many para cosas contables que puedo contar por unidad, por ejemplo, the sofa. How many sofas do you have? I have one. Okay. How many chairs do you have? I have four. Entonces, ¿por qué? Porque las sillas son unidades. Cada una de esas sillitas, si yo le quito una parte, ya no es sillita, ya es solo madera o es basura, no es silla. Y el how much son para cosas incontables o cosas abstractas. Y aquí en el vocabulario de la casa nos vamos a hallar algunas cosas abstractas como espacio. How much space do you have? ¿Cuánto espacio tienes? O how much space does the house have? ¿Cuánto espacio tiene la casa? También vimos dos temas más con los que empezamos ayer. ¿Quién se acuerda? ¿Walder o Sonia?
las direcciones de las de cada uno. Por ejemplo, la edad, ¿cuántos son? Yes, we talk about the age. Porque decíamos que con un verbo que estudiamos ayer no vamos a hablar de la edad. Que el verbo para la edad siempre va a ser el verbo to be. I am 43, you are 24. She's 20. ¿Ok? Eso lo vimos nada más como una referencia. ¿Y cuál fue el verbo que vimos ayer? El verbo que vimos ayer. Possession and have. Exactly. Entonces, que el have tiene esa particularidad que en inglés no lo vamos a usar para edad. Lo vamos a usar para posesiones, para relaciones y para enfermedades. Ok, y para el tema de have, vimos las partes de la casa. Ahora, con el tema de have, hay otro relacionado que me sirve para establecer la existencia de algo. ¿Cuál es la expresión que aprendimos ayer? Hay una expresión que a mí me sirve para decir, ah, tomatoes, ah, apples, ah, bedroom. The have is the verb. The expression is there is and there are. There are. Okay. Esa va a ser mi expresión. ¿Por qué no digo que es verbo? Aunque tengo verbo to be ahí. Es una expresión porque tiene dos partes. ¿Ok? Tiene there y el verbo to be. En presente ahorita. ¿Ok? There is and there are. There is para singular, there are para plural. Y lo puedo usar en pregunta. Ocupo el verbo to be para introducir la pregunta. Por ejemplo, yo quiero saber si la casa tiene... garaje. Is there a garage? Okay. Are there any good neighbors? ¿Hay buenos vecinos? Are there any good neighbors? Okay. Entonces, vamos a ocupar eso. Y lo que aprendimos la semana pasada de Simple Present y las preguntas para la práctica de hoy. Vamos a tomarnos 2 minutos para prepararnos. ¿Cuál es la actividad? La actividad de hoy es tratar de vender una casa. Yo voy a tratar de vender mi apartamento y digo, ok, the apartment has 2 bedrooms, 1 bathroom, 1 hall, and it's on Main Street. Está sobre la calle principal. ¿Ok? Esa es mi información y yo digo que con eso la puedo vender. Lo que yo necesito de la otra persona es que me pregunte cosas que le puedan interesar. Por ejemplo, si yo fuese a comprar ese apartamento, ya me dijo que tiene baño, qué chivo, y me interesaría quizás saber si tiene lavamanos. Y yo pregunto, does the bathroom have a sink? ¿El baño tiene lavamanos? ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que pensar qué es lo que yo necesito para vivir en una casa y preguntar si lo tiene o hay, ¿ok? For example, I have a car, so I need to know, is there a garage? ¿Ok? Y aquí puedo, garage is miswritten, garage. ¿Ok? Garage. Y aquí puedo inventarme todas las preguntas que yo quiera siguiendo esas estructuras que hemos aprendido. Por ejemplo, pensando siempre en el garaje, yo puedo pensar en otra pregunta. Ocupando how much or how many, puedo decir how much space for cars does the house have? Como estamos hablando de la casa, yo incluso puedo hacer la pregunta más corta. Voy a usar how many esta vez. Y sobre la misma pregunta, pero cambio vocabulario. How many parking lots does it have? ¿Ok? Si se fijan, estas últimas 3 preguntas son de lo mismo. Yo tengo un carro y me preocupa el espacio del carro. Y puedo preguntar lo más sencillo que es, is there a garage? ¿Hay garaje? Or, how much space for cars does the house have? ¿Cuánto espacio para carros tiene la casa? El how much, si se acuerdan, yo tengo que tener el how much de qué. How much space, how much coffee, how much water, el how much de qué. Y el how many también. Yo aquí estoy preguntando por parking lots. Parking lots ya son los espacios
individuales. How many parking lots does it have? Okay. For example, here in the apartment, I have 2 parking lots. Okay. How much space for cars does the house have? Ah, space for 2 cars. Entonces, si se fijan, aunque estoy preguntando por lo mismo, la estructura diferente, ocupo vocabulario diferente y me adapto en la respuesta. ¿Ok? Me voy adaptando a lo que me están preguntando. Ahora, ¿qué más puedo preguntar? For example, vamos a ver una que vimos rapidito la vez pasada. What kind of house is it? ¿Ok? What kind of house? ¿Qué tipo de casa es? Why? Because I have different kinds of houses. Can be a condominium, an apartment, a big house, a farmhouse, una casa de campo, a country house, a beach house, okay? A fancy house, pues una casa elegante, right? El what kind, acuérdense que yo estoy preguntando por categorías y mi respuesta va a ser bien amplia, va a ser a mi criterio. Siguiendo con how much, how many, puedo preguntar how many schools are there nearby. ¿Cuántas escuelas hay cerca? Yo tengo niños y quiero saber si tengo posibilidad de mandarlos a la escuela. So, how many schools are there nearby? Nearby es cerca. Okay. Something that worries me is like, is there a shop nearby? I need to know if there is a tienda, right? A shop. I need to buy soda, bread, cheese every day. So, or supermarket, or market, or drugstore. Okay. Todas las cosas que yo necesite. Tengo que pensar qué necesito y preguntar si hay o tiene. ¿Ok? Ok. Trabajemos un par de preguntas propias que se les puedan ocurrir y las discutimos rapidito y de ahí nos vamos a los breakout rooms para practicar. ¿Ok? Les doy un par de minutitos. So, 9:16, I need to see some questions. To check, ¿ok? Así ustedes ven si estamos estructurándola bien o si necesitamos más vocabulario, ¿right? Compartan en el chat o en el micrófono alguna idea que tengan de alguna pregunta para hacer, pensando que vamos a comprar una casa y qué necesito y si hay o tiene, ¿right? Does it have or is there? Teacher que dijo que era nearby. Nearby. Nearby, cerca. Gracias. Yes, nearby es como en la, a la redonda, cerca, en los alrededores.
Okay. Some ideas of your questions to check, para revisar antes de la práctica. How many parks are there nearby? Excellent, Veronica. We're going to make it plural. How many parks are there nearby? That's really good. Yeah, it's very important. If you have children, yes. How many parks? Good. Another one. See, how much space do you have in the house? Excellent, good. Mm-hmm, good. I can also ask how large is the house? Is this basic, simple verb to be in present house? Pero también lo puedo usar. How large is the house? ¿Qué tan grande es la casa? How large? Y va a pasar que si la conversación se pone interesante, si yo quiero saber el precio, how much is it? How much is it? Y usando simple present, con la misma pregunta para saber el precio de algo, how much does it cost? Son dos preguntas que puedo hacer. El it es la casa, es the house. Y tengo la forma con verb to be, how much is it? ¿En cuánto? ¿Cuánto es? Or how much does it cost? ¿Cuánto cuesta? Si se fijan, vuelvo a la estructura que vengo trabajando. How much? No digo dinero porque cuando la pregunta es sobre dinero, se entiende. Entonces, how much does it cost? Aquí es la única excepción donde no le pongo nada al how much. Si se acuerdan, nosotros siempre digo how much sugar, how much space, how many bedrooms. En cuando es el dinero, no, se sobreentiende qué dinero. How much does it cost? Ok, let's see, tengo Vanessa and Veronica. I need Walter, Stephanie, Sonia, and... Yeah, only... Ah, Guadalupe. Who am I missing? Ah, Catherine. Necesito más preguntas para verlas antes de mandarlos a los breakout rooms para que practiquen. Porque así salimos de dudas. Ok, one question and we move on. Tratemos de preguntar por algo que nos interese en una casa, posible casa que vayamos a comprar para practicar is there and have. ¿Alguien más? ¿No? Are you sure? Ok, ya tenemos bastantes ideas acá. Si se fijan, voy adaptando mis preguntas a como yo las voy pensando en mi cabeza sobre lo que necesito. Puedo usar para la misma situación que yo necesite, por ejemplo, yo necesito que jardín, puedo usar diferentes formas, ¿ok? Solo las voy adaptando. Ajá. ¿Y cuál sería la estructura, Catherine? Porque aquí estoy haciendo pregunta, pero me falta algo para que sea pregunta en simple present. ¿Qué va al principio? Mi respuesta ahí va a ser sí o no. Pero necesito algo al principio. ¿Qué podría ser, Catherine? Para que sea pregunta. Uh-huh. Es una pregunta del simple present. Necesito un auxiliar. ¿Alguien más que nos ayude con esa pregunta? Con el micrófono o el chat.
Both are okay. Does, good. Does the house have furniture? Si se fijan, está toda bien estructurada, pero me faltaba el does. Entonces, does the house have furniture? Ahora, y es bien fácil acordarse por qué. Si se fijan, yo en las preguntas en inglés no ocupo question mark al inicio. Porque el inglés, como otros idiomas, la estructura ya me está diciendo que es pregunta. ¿Ok? En español no. En español, acuérdense que yo pregunto de todas formas y de todos colores. Pongo verbo al principio, lo pongo al final y no pasa nada. Pero aquí, como es bien cuadradito, ya esta parte del does, algo, do, algo, is, algo, or, algo, ya me dice que es pregunta. Entonces, yo me tengo que acordar que al principio va el auxiliar para solo poner un question mark y no dos. ¿Ok? Now, does the house have, change the verb, does the house have water and electricity? Yes, porque ya tengo el does. Simple present, ya lo tengo identificado, entonces me quedo con el have en la pregunta. Sí. Solo para afirmativo, voy a bajarlo a has. Okay. Does the house have water and electricity? Yes, the house has water and electricity. Okay. Does the house have furniture? Yes, the house has furniture. Ahí hago el cambio. Good, very good. Okay. Si no hay más preguntas, nos vamos a los grupos. En los grupos lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos en pareja y va una persona a tratar de venderle su casa a la otra persona. Entonces, lo primero que va a hacer es describirla así como la describimos ayer. My house has 2 bedrooms, 1 bathroom, kitchen, laundry room, garage, yard. Y la otra va a preguntar, ah, qué bueno, y va a preguntar por cosas que le interesen más. Si ya le dijo que tiene 2 bedrooms, puedo preguntar, do they have windows? Porque resulta que son bunkers, right? No bedrooms. Do they have windows? Ok. Puedo preguntar si tiene washing machine, el laundry room. Ok. Cosas que me interesan. Hagamos 2 o 3 preguntas para hacer la conversación y una vez saldemos de una, salgamos de una conversación, hacemos al revés. Por ejemplo, Vanessa le vende a Verónica y luego Verónica le vende a Vanessa. Ok. Pueden llegar hasta donde quieran, ¿ok? En la conversación no le puedo decir que se quedan solo con 3 preguntas. Si quieren llegar hasta la venta de how much is it, go ahead, you're free on that. All right, questions antes de continuar? No questions, ok. Let me see. Okay, let's go to the breakout rooms.
sí. Te escuché. La teacher se metió. Continue. Sí, I need to just to hear. Continue. Don't worry. Okay. Two restroom and one garage. Okay. What money school are the neighbor? Sorry, como? What money school are the neighbor? Si hay escuela cerca de tu casa. How many schools are there in the neighborhood? Are there? How many? What many school are the neighbor? Yes. I have. No, es el que tengo. Teacher, ¿cómo sería si hay? Yes, has. Yes. No, is there. Él está preguntando con there is and there are. Puedo ocupar have en la respuesta, ¿ok? Pero ahorita que estamos practicando, quedémonos con lo que nos están preguntando en la pregunta, valga la redundancia. Él dice, how many schools are there in the neighborhood? ¿Ok? Lo traduzco. ¿Cuántas escuelas hay en el vecindario? So, si me quedo con el are there, le digo, there are two schools. How many schools are there in the neighborhood? There are two schools. En el momento que ya me preguntan how many, how much, what, where, ya mi respuesta no necesita yes or no. Simplemente dar la información que me están pidiendo. ¿Ok? Si me complico mucho con la estructura en una conversación normal, esto es lo que voy a hacer. Waldir, pregúnteme otra vez. How many schools are they neighbor? Are they in the neighborhood? Okay. Two. ¿Y sí? Si yo me complico, porque en una conversación real, si se fijan, la pregunta de Walter es bien larga, ¿verdad? Entonces me puedo confundir. Two. Contesto pragmáticamente. Ahora, en only un two. Examen, only two, y ahí se entiende que es dos escuelas. How many schools are there in the neighborhood? Two. Esto si es correcto. Es correcto. O sea, es correcto en una conversación normal, como la que estamos teniendo ahorita. ¿Ok? How many supermarkets are there? Two. Selectos en despensa. Eso es para ser fluido. ¿Ok? Me va a pasar que en una entrevista de trabajo me van a preguntar algo bien complicado. Yo le entendí, pero volver a parafrasear lo que me dijo, en chino. No, don't worry. Solo damos la respuesta puntual. How many schools are there in the neighborhood? Two. La otra técnica, que es para evaluación, es seguir con la misma estructura gramatical que me hicieron la pregunta. No mezclar, porque así me quedo con que me están preguntando con there is, there are, y ocupo es. How many schools are there in the neighborhood? There are two. There are two. Como ya me preguntan how many or how much or what or where, no necesito decir yes. Solo cuando decimos there are, y ya decimos que son two o one, siempre mencionamos otra vez lo, por ejemplo, es bedroom. There are two schools, there are two bedrooms. Lo puedo completar. There are two schools. Para que sea claro, puntual, ¿no? Pero sí, se puede agregar. Entre más le agrego en una evaluación, sobre todo si es oral, mejor. ¿Ok? ¿Qué pasa? Ya cuando soy fluido, vuélvame a preguntar, Walter. Ok. What many schools are they neighbor? The neighborhood. The neighborhood has two schools. ¿Qué quiere decir? Que aunque me están preguntando con is there or are there,
en mi respuesta yo ocupo have or has, solo que cambio el sujeto, ¿ya? Ya no es la estructura there is, there are, ya es el neighborhood, el vecindario. The neighborhood has two schools. Entonces yo puedo ser lo más libre que quiera en una conversación real. Puedo ser muy corta como tú. Puedo ser bien práctica y bien gramatical y copiar como me preguntaron, la misma estructura, las mismas palabras, solo reordenarlas y darle la respuesta que me preguntan. O puedo parafrasear. Y ahí sería ocupar el verbo have. The neighborhood has two schools. ¿Okay? Para que ahorita en el ejercicio ustedes se suelten. ¿Okay? Si quieren mezclar una cosa con otra, está bien. La cosa es practicar. Ahora, con pronunciación, Walter, la pregunta es how many, how, como el indio, many. How, como how, todo sentado, how many, mm-hmm. how many schools are there, con R al final, there, in the neighborhood. Neighbor es el vecino, la persona, neighborhood es el vecindario. Okay. Then continue. Y cuando terminen una casa, venden la otra. Y bajo esa perspectiva, si yo ya le entendí a Katherine, contesto rápido. Tiene dos cuartos, two bedrooms. Pero si quiero practicar más, ya juego con el there is, there are, el have y el has. Okay. Juegan con eso para que vayan sacando las dudas. Okay. Okay. Thank you, teacher. Thank you. Okay. Thank you. All right. Okay. Walter. Hello. ¿Sigues pre? Hi, teacher. Hi. Continue. I just want to listen. Okay. Creo que ya terminamos nosotros. Okay, that's good. ¿Tienen preguntas? ¿Algo que les haya quedado corto, que les faltó? Sí, le estaba preguntando a ella que cómo, how do you say, para preguntarle a alguien qué cosas tienes en tu cuarto, en cualquier cuarto, sala. Okay. ¿Qué cosas, por ejemplo, qué muebles? ¿Qué es lo que posee? Algo así podría ser. ¿Podría decirse how many does your house? ¿O qué es lo que tiene en tu casa? ¿O cómo sería? ¿Traduzcamos qué? ¿Cómo digo qué en inglés? ¿Qué es lo que tienes en tu casa? Ajá, pero la palabra qué en inglés, ¿cuál es? What. 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 Ajá. Y estoy preguntando en simple present. Y mi verbo es have. ¿Qué seguiría en la estructura que vemos siempre? Chuc, chuc, chuc. Does. What does? Does. Can be. Porque estamos preguntando qué tiene la casa, right? Sí. ¿Qué tú tienes en la casa o qué tiene la casa? ¿Qué tienes en la casa? What do you? Ajá. ¿Y de ahí qué seguiría? What do you have? What do you have in the bedroom? Your house. In your house. Ajá. Ahora, la pregunta es bien genérica. No es que esté mal, sino que es como, ay, no sé, yo tengo de todo, right? So, depende. Si estamos enfocados en este ejercicio de vender cosas, what does the house have? O eso podría ser como general. ¿Qué tiene la casa? A yard, a hall, a kitchen, a bathroom. ¿Ok? Podría ser. Puedo preguntar, porque hay casas que las venden con parte de los appliances y los muebles. Appliances serían como la lavadora, la refri. No pasa mucho acá, pero puede darse el caso. What kind of furniture does the house have? ¿Qué tipo de muebles tiene la casa? What kind of furniture does the house have? What kind of furniture? What kind? K-I-N-D. What kind of, O-F? What kind of furniture does the house have?
Y ahí yo le digo, ah, it has a washing machine, a fridge, some shelves, que son las repisas, a closet, a bench, puede que tenga una banca. Dice, y para, por ejemplo, le preguntan el precio, ¿es correcto decir, por ejemplo, $10,000? $10,000, yes. Or ¿O hay otra manera más de decir? It is $10,000. It is. Si me preguntaron, how much is it? It is $10,000. How much is it? It is $10,000. Puedo dar respuestas puntuales. En una conversación normal, no necesariamente me voy a casar con todas las estructuras que vamos viendo en la respuesta. So, me pregunta, ¿cuánto vale esta casa? How much is it? $10,000. $10,000 solamente. Eso me va a ayudar en una conversación normal o en una práctica como esta para no quedarme mudo, ¿ok? Porque me va a pasar que yo le entiendo la pregunta a la persona o en una entrevista de trabajo o en una evaluación con el teacher, yo le estoy entendiendo, pero se me olvidó todo, se me cruzó el have con el there is, there are, el verbo to be, el present progressive, sepa, me voy con la respuesta puntual. Y aunque no tenga el punto completo, por lo menos tengo punto por comprensión y por fluidez y tal vez por pronunciación. ¿Qué tal si mi pronunciación es muy buena? Entonces, $10,000. Great. Aunque no tenga. Okay. That's for evaluations, right? Pero en la vida real yo solo puedo contestar puntual. Okay. Y ahí voy avanzando. Me sirve mucho. Okay. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Solo eso, yo solo esa duda tenía. Ok, la clave está en que tengo que buscar vocabulario, porque a veces lo que no sé es qué preguntar, ok. Sobre todo porque quizás no tengo experiencia comprando casas, o sea, es como... Yo sí le decía porque no sabía para decir el precio. Le dije lo que tiene. This is a game. Ok, por ejemplo, tengo que pensar qué es lo que quiero. Por ejemplo, si tengo niños, quiero saber si tiene patio. Does the house have a yard? Or is there a yard? Si se fijan, la palabra clave ahí es yard. Si yo sé que lo que necesito es un patio, es yard. Lo único que tengo que hacer es introducirla en la estructura de la pregunta y decidir si voy a preguntar con have or con there is, there are. ¿Verdad? Para ir viendo cómo la estructuro. Creo yo que ese es el mayor problema que tenemos ahorita. El que yo tengo mi pregunta en español, pero no sé cómo pasar al inglés. La clave está es en posicionarla dentro de la estructura que hemos visto y va, ahí queda perfecta. ¿Okay? Van a haber excepciones. Si se fijaron hoy con how much and how many, le meto más palabras porque quiero una información más específica. What kind of, le meto más palabras porque quiero algo específico. Pero son excepciones bien pequeñitas. El resto de las preguntas van igual. Si voy en simple present, does the house have a garden? Does the house have a kitchen? Does the kitchen have a fridge? ¿Tiene refri? Does the kitchen have a sink? Lavatrastos. Does the laundry room have a washing machine? Entonces ya solo voy subiendo la palabrita que necesito. Y si voy con is there, or are there, es lo mismo. Are there, parks in the neighborhood, podría ser. Is there public transportation? ¿Hay buses? ¿Hay transporte público? Is there public transportation? Okay. Is there a pool? ¿Tiene piscina? ¿O hay una piscina? Entonces solo es de agarrar una estructura e irle metiendo el vocabulario que vamos pensando que yo podría querer en mi casa. Right? Does the bedroom, I'm sorry, yes, do the bedroom, because son varios. Do the bedrooms have a closet? Podría ser, ¿ok? Vamos a seguir practicando. Háganse un par de preguntas más, ya ocupando las estructuras, para terminar el ejercicio y luego regresamos, ¿ok? Ok. Thank you. Hello, hello. Hi. Hi. Continue practicing. I'm going to listen.
Okay, estábamos tratando ahí de vender, pero así como que hay cositas que no mucho, teacher. For example. Me cuesta bastante porque vaya, al menos yo le vendía a Sonia, pero así como que me quedé corta en varias fotos. Por ejemplo, ¿verdad? Yo le dije my house as for Rome. And to bathroom. Y pues me quedaba así como que no sabía cómo ofrecerle lo demás, ¿no? It's okay. Puedo ocupar el have or has. My house has two bedrooms, one bathroom, a kitchen. Y ver qué más tengo, ¿ok? ¿Qué tal si mi casa es pequeñita y no tiene mucho? Saco las ventajas que tengo. La ventaja que yo tengo es my house has a hall. The hall has a bench. El hall, que es el pasillo o el corredor, tiene una banca. No todas las casas tienen una banca. My house has a laundry room. The laundry room has a washing machine. I have two bedrooms. The bedrooms have windows. Mm-hmm. Oh my God, she's crazy. I'm sorry. What happened to you? Él también quiere participar, dice. Ok, entonces ahí voy sacando nada más el vocabulario. Tal vez en lo que me quedo corta es en vocabulario, podría ser, ¿ya? Porque si yo no sé cómo digo portón, ok, my house have a portón, me voy a buscar portón, ok. Ahí es donde nos vamos a bloquear en ese tipo de ejercicio porque yo necesito hablar ya. Entonces, ahorita que vamos viendo como un poquito, no adelantado, pero sí les doy como el tip de qué es lo que vamos a ver, trabajen la plataforma, googleen vocabulario, un tip para googlear vocabulario, porque nosotros los salvadoreños tenemos palabras muy particulares que podemos no hallar o hallarlas mal en el traductor, es ocupar un español estándar, como el mexicano de las películas, ¿ok? Veíamos más temprano con otro grupo de este mismo nivel, por ejemplo, ellos andan buscando seguridad. Y ahí si yo pongo seguridad en el traductor, me va a salir safe, security, depends, ¿ok? Pero ya ahí vamos con la parte cultural. Para mí lo que ellos andaban buscando era un vigilante, ¿ya? Pero si yo me voy a Google, vigilante es watchman, se oye un poquito fea la palabra, como que es de caricatura. O sea, sí existe, pero no es para este contexto que estamos viendo de las colonias. Y si le pregunto a mi abuelita va a decir que es un sereno. Y sereno es otra cosa, right? Calm, what is that? Entonces, vámonos a un estándar y entonces sería agente de seguridad. Security guard. Entonces, vamos buscando palabras que más o menos se adapten a los conceptos que queremos. Ahora, portón puede ser door, pero no es el concepto. De portón, puedo decir gate, G-A-T-E. Entonces, la tarea es básicamente ir sacando vocabulario de lo que vamos viendo, del que tenemos alrededor, porque casi siempre las prácticas son de cosas propias para poder tener fluidez. Ahora, con la estructura, como hemos visto dos estructuras, yo puedo usar las dos. ¿Ok? El have o el has, solo me acuerdo que el have es para plurales y I have a house, the house has a parking lot. Yo tengo una casa, la casa tiene un parqueo. The house has a parking lot. Puedo ocupar there is. I have a house, there is a parking lot in the house. Solo voy como ordenando las mismas palabras en otra forma si cambio estructura. Igual si me pregunta, si a la persona le interesa si hay piscina, me puede preguntar, ¿is there a pool? Le digo si sí o si no, ¿verdad? Pool puedo... significa piscina. Piscina, sí. P-O-O-L, okay. Pool. Ajá, pool. Y también me puede preguntar, ¿does the house have a pool? Y digo si sí o si no. Yes, it does, no, it doesn't. Ok. Entonces, es prácticamente, vemos nuestras notas y vemos qué podemos aplicar. Si voy a hacer pregunta, porque en otros grupos el problema no ha sido ofrecer la casa, el problema ha sido preguntar. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que no me ubico qué necesito. Tengo que pensar qué necesito.
tengo que pensar en mi situación personal. Yo tengo un hijo, dos gatos, un carro. ¿Qué necesito? Espacio. Entonces le pregunto a Sonia, how much space does the house have? ¿Cuánto espacio tiene la casa? How much space does the house have? ¿Ok? Si ya sé que necesito espacio, probablemente lo que necesite sea un yard, un patio. Does the house have a yard? O, how many yards does the house have? ¿Cuántos patios tiene la casa? Porque hay casas preciosas que tienen como tres patios, hasta el patio de la muchacha, right? Entonces, tengo que pensar qué necesito y de acuerdo a lo que necesito, la estructuro con una pregunta de yes, no question, con have, does the house have, y lo que necesito, o is there a pool, are there any yard, hay algún patio, o hay patio. Entonces, hago la misma entradita y ya solo le voy cambiando la palabra del complemento. O si quiero más información, agarro una de las WH questions y puedo ir jugando con lo que yo necesito. Por ejemplo, en otro grupo necesitaban espacio, igual que yo. Entonces la pregunta fue, what size is the house? Hasta nos saltamos de have and is there, there is, there are. Ya ocupó un simple verbo to be. ¿De qué tamaño es la casa? What size is the house? ¿Ok? Solo es okay. Ir jugando con el vocabulario y siguiendo como que los mismos patrones. Van a haber muy pocos en los cuales yo juego mucho. Como vimos, el how much, el how many, el what kind of, que le meto más palabras porque quiero una información más específica. Pero si eso todavía me complica, me quedo con una yes, no question. Does it have space? ¿Tiene espacio? ¿Ya? Porque si se fijan, en una conversación real, yo puedo hacer de una cosa, cinco tipos de preguntas. ¿Ya? Bien específicas, bien puntuales, o de sí y no. ¿Tiene o no tiene? ¿Ok? Las puedo hacer cortísimas. Por ejemplo, si yo quiero preguntar cuánto vale, how much is it? No más, no me complico. ¿Ok? Entonces, las estructuras que vamos viendo, hay que ir tomando nota, porque a la hora de ir estructurando oraciones y preguntas, me quedo como con el esqueleto y ya solo voy subiendo las palabras que me interesan y voy quitando las que no. Y entre más vamos avanzando, le vamos a ir metiendo más para que tenga más carnita la pregunta o la respuesta. Pero ese esqueleto que tenemos de sujeto, verbo, complemento y WH word, auxiliary, subject, verb, complemento, ahí estamos con todo. Ok. Good. Ok, Sonia, ¿alguna pregunta, alguna duda, vocabulario o parte de la lección? Solo tenía una duda. Usted, no sé cómo se escribe, is there a pool, cuando mencionó lo de la piscina. Is there a pool? Let me see if I have the chat here. Yes. No me quiere salir. No sé si ven el chat aquí, pero yo creería que sí. Is there a pool? Is verbo to be there? Is there a pool? Is there a pool? Pool, pool. Pool. Uh-huh. O sea, solo podemos utilizar la misma estructura de is there y le agregamos el... Lo que ando buscando. Sí, puedo cambiar con have también, que ya la vimos, con simple present. Y digo, does. Tengo que identificar quién es el sujeto. Y estoy hablando de la casa, entonces el sujeto es la casa. Does the house have... Uy. A pool. Si se fijan, ando buscando lo mismo, solo que cambio estructura. Does the house have a pool? En contenido no hay diferencia. Lo único que cambia es la forma, ¿verdad? Los elementos de cómo pregunto. El is there no lleva sujeto, pero ya vimos ayer que era una expresión. Entonces, con esta sí vamos a jugar. Y el simple present que siempre va ahí. Ya sé que tiene piscina. Okay. Puedo preguntar, how large is the pool? ¿Ok? ¿Qué tan grande es la piscina? Y con la piscina tengo otro. Por ejemplo, puedo preguntar, how deep is the pool? ¿Qué tan profunda es la piscina? Entonces, todo lo que se me ocurra lo puedo ir adaptando.
Okay. Las preguntas de how casi siempre son de dimensiones, qué tan grande, qué tan pequeño, qué tan bueno, qué tan malo. Con adjetivos puede usar mucho el how. Okay. ¿Algo más? No, gracias. Ok. Si quieren practicar un poquito más, en un par de minutos cerramos la sesión y nos regresamos al room principal. Ok. Thank you. Crear uno para... Sí, o sea, es que la cosa es esta, de que como esta es la que ocupa mi hija, y le dije yo, déjamela con tu contraseña, porque ahorita estoy navegando, pero, ¿cómo le podría decir? Así, invitado. Y tengo que ponerle, cuando mi hija me le quita la contraseña, yo me meto con mi ¿cómo se llama? Con mi mail a la computadora. Y ahí está descargado. Dígale a su hija que si le hace el favor de descargar la aplicación. No está ahorita y ya voy a ver con estos hipotes también que no, porque sí me ha costado, no me gusta entrar como invitada, sino que yo solo como cambiar de cuenta, me meto la cuenta de mi hija y ahí cambio de cuenta. Y ahorita ya no se encuentra, pero quizás le voy a pedir que me mande la contraseña, porque quizás por eso yo no puedo acceder. No puedo acceder, porque aquí está de los archivos, todo, configuración, explorar, trabajo. Me meto aquí en esto, eso pasa. Le saldría mejor que su hija le descargue la aplicación de Zoom allí en la computadora. Y ahí solo usted pone el ID y la contraseña. Sí, así lo tenía en el anterior, pero como se me quemó la pantalla, creo yo. Ya la pantalla ya tenía su buen rato la computadora. Me ha costado estarlas escuchando. Yo solamente he visto que la boca movió y todo, pero oír las clases... Nada. No has escuchado. Qué problema. Ahora, ¿y en el teléfono no le sale? Muy chiquito. ¿Cómo no? Ahorita sí, ya me conecté bien y todo, pero voy a tratar siempre de estar conectando en la computadora, pero cuando venga mi hija, le voy a decir que me deje abierto y solo para meterme con mi email. Sí, porque a veces pero eso ahorita pasa. Ahorita ya las oigo bien, ya no solo oigo que mueven la boca ni nada, pero hoy sí ya. Aquí qué raro el error, ajá. Sí, le he estado escribiendo en el WhatsApp y ¿sí? No me puedo meter, desde ayer le he estado poniendo, no me puedo meter, no las oigo, pero hoy sí ya todo bien. Ok, claro. Bien, ya estamos creo todos de vuelta, ya casi. Ok, a ver, para resumir un poquito, básicamente para este examen tenemos Simple Present, tenemos there is, there are, el verbo have, y mañana vamos a trabajar con what do you do y professions. Creo que un tema más es como adjetivos, eso sería lo más extra que vamos a ver. Entonces, mi recomendación por los ejercicios que hemos hecho hoy de hacer preguntas y respuestas es que jueguen con las estructuras que tenemos. De los temas que hemos visto, hagan diferentes preguntas, escríbanlas, traten de contestarlas, busquen vocabulario, porque a veces el problema es que, ay, sí, ya sé cómo va la pregunta en Simple Present, what do you have, pero what do you have qué, ¿verdad? Ya no sé qué ponerle ahí. No es que memorice, pero si yo me familiarizo con que la pregunta va siempre igual, va a ser más fácil, y también para responder, ¿verdad? Porque ya no tengo que comprender todo lo que me dijo la otra persona, ¿ok? Ahorita lo que nos sucede es que estoy tratando de traducir palabra por palabra qué me dijo. Pero si yo ya sé que what kind of, ya es una categoría, what kind of music do you like? Pop music, rapidito contesto, ¿ok? La otra cuestión es con there is, there are, tratemos de jugar bastante con esa,
porque creo yo que es la que tendríamos que como afinar para que nos quede clara. Hemos visto bastante simple present, what does the house have, creo que ahí no hay problema, pero con there is and there are, creería yo que todavía está un poquito en el aire. Entonces, vamos a seguir un poquito mañana con practicando preguntas y respuestas, pero sí necesito que trabajen en la aplicación lo más que puedan para que los temas estén relacionados. Si ustedes se fijan, yo lo que aprovecho para esta hora es aclarar el tema, hacer una práctica, dar la gramática y que vayamos saliendo con los temas a tiempo. Ya el jueves tendríamos programado el resumen de estas dos semanas, que son las tres grandes unidades que hemos visto, para que puedan tomar el examen entre jueves y viernes, sábado y el lunes, revisamos ya cómo nos fue. Entonces, entre más avancen en la plataforma, más claros quedan los puntos o me surgen todas las dudas, ¿ok? Porque si no aclaramos esas dudas aquí, nos vamos a ir al examen con vacíos. Okay. Sobre todo porque hemos visto cosas muy parecidas. Por ejemplo, entre ayer y hoy con have y en there is, there are, prácticamente estoy diciendo lo mismo en concepto, aunque en las palabras yo tengo cosas diferentes, ¿verdad? Mm-hmm. Tengo WH words, yo todavía me puedo confundir con when and where, me puedo confundir con what and how, ¿verdad? Entonces, practiquemos, avancemos lo más que podamos en la plataforma y mañana terminamos los temas. El jueves hacemos resumen, ¿ok? Sí, pero ya sí. Con el resumen ya tendríamos que tener en mente el resumen de qué, ¿ok? Ok, si tienen preguntas, acuérdense que me pueden preguntar en el chat también durante el día por si van avanzando y se topan con algo. Traten de hacerlo, como les decía temprano, para los que entraron tarde, es porque se han visto algunos problemas con algunas respuestas en la plataforma, que les va a dar error y quizás ustedes están bien. Si les da error, repórtenlo en el chat y ahí les digo, no, es error, o mire, está mal por esto y esto, y así vamos avanzando. Así no se quedan con la duda de si está bien o está mal, ¿verdad? ¿Ok? Señorita Carolina, yo quería hacerle una pregunta. Estoy casi terminando la unidad 2, no, no he empezado la 3, pero me he quedado con el 89 o 90% de la 1 porque la respuesta de la 1,10 no, la del número 5 no me sale, o sea, no me la agarra, me sale mala. Uh-huh. Mándemela en el chat, porque sí, me han dicho de la 1.10 hay un error, pero no sabía que en la 5. Uh-huh. La que habla de que tú y tus amigos juegan un deporte los fines de semana. Creería yo que eso lo que falta es que tiene que tener todas las palabras. Ajá, porque lo he ordenado diferente. Pero no me da, siempre me la pone mala. Ahorita, veámoslo rapidito, le voy a compartir la página. Es la 1.10, ¿verdad? Vamos a ver si me carga. La 1.10 en el ejercicio 5. Sí, porque lo estuve viendo y ahí creo yo que es que hay que meter todas las palabras. Vamos a probar, si no, es que es algo técnico. Vamos a ver. Ve mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a ver que no carga. Acá. ¿Qué será que no carga? Ya no me deja entrar. Creo que el internet. Siempre a esta hora como que... Ya el vecino baja. Baja Netflix a esta hora el vecino. Let's see. Sí, ¿por qué no carga? Porque lo... Sí. Voy a tratar de abrirlo, porque sí, no me abre ya ahorita la aplicación y está actualizada. ¿Qué será? Ahí está. Aquí está, ok. Aquí tengo que unscramble, right? Vamos a ver, aquí no me da. Aquí, what time do you eat lunch? Mm-hmm.
Le están poniendo question mark. Yo no le puse porque no pone buena la, okay, la respuesta si sí le pone. Vale, perfecto. Ok, la 3. Sí le puse el signo de interrogación del final y me la daba como buena. Ah, ok. Does this class start at 8 o'clock? Okay, that's uh-huh. Study you English. Okay, when? English. Uh-huh, esta es. Okay. Es una yes no question. Do you and your friends play sports on weekends? Okay. Ahí está. Debe ser el on weekends. La clave está cuando yo hablo, bueno, primero la estructura siempre, como es una yes no question, empiezo con do, do you, and your friends. O sea que resulta que las dos partes son mi sujeto, tú y tus amigos. Yo puedo decir Pablo y María, y ese es el sujeto, este es el caso. El verbo va después, y en el complemento, un tip para cuando ya hablamos inglés, es que todas las expresiones de tiempo, on Monday, every day, tomorrow, yesterday, van al final. Desea, pregunta o statement afirmativo, no importa. Suenan mejor. No es una regla gramatical, es una regla casi tácita. Que si yo voy a poner una expresión de tiempo, como en este caso el fin de semana o los fines de semana, la voy a dejar al final. Podría ser que el weekends lo he dejado por otro lado. De ahí los demás, si se fijan, están bien. Y revisamos acá. Es porque tengo a dos personas en el área del sujeto. De la estructura que vimos esta semana, o la semana pasada, perdón, tengo el auxiliar do, el sujeto you and your friends, y el verbo play, y de ahí complemento. Seguimos con la misma estructura, solo que tiene más palabras. Ok, ¿preguntas aquí? No, sí. Ok. Bien, entonces terminamos aquí, seguimos mañana. Traten de avanzar hasta la lección de los Occupations and Professions, porque ese va a ser el tópico de mañana para que tengamos vocabulario y materia con el que trabajar, ¿ok? Y también tengan preguntas, ¿ok? Okay. All right, thank you, bye. Okay, good night. Bye, good night. Bye.